buscas entre los muertos al que vive? Ellas habían ido al sepulcro, a la tumba, a una cueva que le habían puesto una piedra enfrente para que para tapar esa cueva, esa sepultura. Y entonces cuando ellas llegan a ungir el cuerpo, a traer especias aromáticas al cuerpo del Señor que estaba ahí sepultado, se aparecen unos varones que eran ángeles y les dicen: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esa es la palabra que los ángeles dijeron: ha resucitado. Y luego dicen: acuérdense que Él les habló esto. Acuérdense que Él les dijo esto cuando estaba en Galilea. Y entonces, amados, sinceramente, para hablar de un tema tan especial, de un tema tan preciso, de un tema tan precioso para los cristianos, pues nosotros simple y sencillamente nos sentimos incompetentes, nos sentimos inhabilitados, y pues necesitamos mucho la habilidad de Dios, necesitamos mucho la habilidad de su Espíritu. Yo les pido que hagamos una oración. Señor Jesús, Padre, gracias, Señor, porque nos reúnes en tu nombre. Padre, gracias. Y Señor, hoy te pedimos por tu Espíritu Santo que tú te pasees en medio de nosotros, que tú nos hables a través de la palabra, que nos abras el entendimiento, Señor, para poder explicar, para poder entender, para poder asimilar, Señor, lo que tu palabra dice. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que hables a cada vida, que les muestres la realidad de la resurrección. En el nombre de Jesús, amén, amén. Cuando nosotros vemos en la Biblia una palabra que se llama fe, la fe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esta palabra fe siempre se traduce como confianza, una firme convicción. Es una confianza total y absoluta en Dios. Entonces, la fe en Dios y la fe en la palabra de Dios no es una fe ciega. No es una fe ciega, no es una fe de que es creer por creer o porque tenemos que creer algo. La fe del cristiano no es ciega. La palabra dice que la fe es la convicción y la certeza de todas las evidencias del cristianismo en el personaje histórico y central de la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Ahora, una afirmación, cuando se afirma algo, una afirmación no es verdadera por el hecho de que creamos en ella. O sea, yo puedo creer en algo que está basado a lo mejor en mentiras, pero también, si aplicamos esa misma regla, tampoco deja de ser verdad si yo no la creo. Si hay algo que es verdad y yo no la creo, pues simple y sencillamente no por ese hecho que yo no la crea deja de ser verdad. Entonces hay que irnos a los hechos. Hay hechos fidedignos, comprobables, y no por el hecho de que yo los crea o los deje de creer van a ser o van a dejar de ser verdad. Lo mismo resulta con las escrituras. Si yo afirmo algo acerca de Dios que digo que creo, pero no hay evidencia en la Biblia, entonces eso no lo hace una verdad, aunque yo lo crea. Pero si hay algo que se afirma tajantemente en la escritura y yo no la creo, pues eso tampoco lo hace una mentira por el hecho de que yo no la crea. Entonces los cristianos tenemos que evaluar las evidencias y tenemos que evaluar las razones que respaldan las verdades que creemos, porque nuestra fe, la fe del cristiano, no está basada en un yo siento, no está basada en sentires, no está basada en yo pienso o yo siento, sino que la fe que nosotros tenemos está basada en evidencias comprobables. Entonces, con eso llegamos a ser lo que los primeros cristianos tenían: una fe sólida, porque ellos sabían y estaban convencidos que lo que creían tenía una base sólida, una base en las evidencias. Vamos a ver, por ejemplo, dos autores de la Biblia
que nosotros podemos encontrar ahí en la escritura para ver lo que ellos hicieron para llegar a la investigación de los hechos. Acompáñeme a Lucas capítulo 1, verso 1. Por ejemplo, Lucas no era judío, él era griego, era de un origen diferente. Y Lucas era un científico, él era un médico. Y entonces este hombre llamado Lucas, que escribe un evangelio, él llegó a investigar, o sea, él empezó a investigar como un científico, como un médico. Él empezó a investigar, y después de hacer una investigación seria, una investigación así contundente, real, detallada, dice, escribe lo siguiente, Lucas 1 del versículo 1 al verso 4: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí Lucas lo que hace es, te está diciendo lo que nosotros, lo que entre nosotros han sido ciertísimas, lo que los testigos presenciales tocaron, escucharon, palparon acerca de Cristo y de sus hechos, lo que ellos enseñaron y todo aquello que Jesús les dijo. O sea, hace alusión a los testigos de primera mano. Después de haber hecho una investigación con diligencia, este científico, este hombre Lucas, que era un doctor, un médico, él investigó todo lo que tenía que ver con la fe. Y después dice, después de haber investigado y después de haber comprobado, yo te las escribo por orden. Así como las investigué, te las escribo por ese orden. ¿Y cuál era el propósito de la investigación? El verso 4. Ese es el propósito de la investigación que hizo él: para que conozcas bien la verdad de las cosas. En otras palabras, para que nadie nos cuente, para que podamos tener una fe firme, para que podamos tener una fe sólida. Él hizo una investigación de la fe. Entonces, cuando tenemos un evangelio como el de Lucas, escrito por un investigador, un científico, un médico, podemos ver que esta persona con diligencia buscó, escuchó, apuntó, comprobó y ordenó las cosas que él le había de escribir, había de escribirnos, o había de escribir en este caso a un hombre llamado Teófilo, pero que por la gracia de Dios nos ha quedado a nosotros. Vamos a ver otro texto. Este es Lucas. Vamos a ver ahora Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lucas no fue un testigo presencial de Cristo. O sea, él no estuvo con Jesús cuando Jesús caminó aquí en la tierra. Lucas fue convertido después de haber investigado, y se hizo un seguidor del apóstol Pablo, y se hizo un seguidor de los demás apóstoles, y él investigó. Pero Juan, el apóstol Juan, que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, él tenía aproximadamente unos 17 años, él sí caminó con Jesús, él estuvo escuchando de primera mano, él inclusive se hace llamar el discípulo amado, y él era el que se recostaba en el pecho de Cristo. Entonces dice Juan 1, 1, verso, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2: porque la vida fue manifestada,
y la hemos visto. Otra vez esa palabra la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Nuevamente el verso 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan, él escribió como un testigo presencial. Y fíjate, en estos tres versículos él hace alusión a una palabra: lo que hemos visto, lo que hemos visto, lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palpamos, lo que contemplamos, lo que hemos visto con nuestros ojos. Entonces la fe cristiana no está, está basada en hechos verificables, comprobables, no son mitos. Es nuestra fe está basada en hechos históricos que fueron comprobadas con testigos presenciales. Con testigos presenciales, y ese es un punto muy importante a favor del testimonio. Lo que ellos nos narraron, y no solamente lo que ellos nos narraron, sino lo que vivieron y cómo ellos desarrollaron su vida. El día de hoy, que es domingo, aparte de que es domingo, es un día como hoy, el primer día de la semana, cuando las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Entonces, y también hoy es un domingo donde supuestamente, porque decimos supuestamente, porque no tenemos la fecha exacta. A veces Semana Santa cambia. Ustedes se han dado cuenta que a veces celebra en marzo y a veces celebra en abril. Por eso dijimos supuestamente. Pero lo que sí es un hecho importante es que es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un día como hoy. Entonces es muy importante oír, leer, hablar sobre la resurrección del Señor Jesús y cómo nos los narran los evangelios. Quiero decirte que el día que resucitó Jesús fue un día no muy común, fue un día de muchas emociones. Fue un día de muchas emociones, más que el día, todos los acontecimientos que acompañaron aquel fin de semana de la Pascua. Esa fiesta no había sido como las anteriores, una fiesta común y corriente. Habían sucedido hechos que los tenían muy impresionados. El Maestro, el Señor Jesús, que días antes había entrado por las puertas de Jerusalén proclamado como un rey, la gente le puso las palmas, los mantos, y él entró en un burrito. Ahí entró precisamente, las multitudes se ponían ahí en la tierra. Había entrado como un rey, no como una alfombra, sino que habían cortado palmas de los árboles y las habían puesto como un tipo de alfombra. De repente, a la semana siguiente, se voltearon. O sea, ya no era el rey que había entrado a Jerusalén y que le decían: Hosanna, Hosanna. Esa palabra Hosanna quiere decir: oh, sálvanos. Ya no era ahora eso. Ahora ya lo apresaron, se volteó la multitud, lo enjuiciaron de manera rápida e injusta. Mira, amado, tú vas a los reclusorios. Yo tengo a veces la oportunidad de ir a los reclusorios. Hay personas que tienen ahí un año, dos años, tres años, cuatro años y no les han dado una sentencia. Tarda, es un proceso largo para darles una sentencia. A Jesús esa misma noche lo apresaron, esa misma noche lo juzgaron y al día siguiente lo mataron. O sea, fue muy rápido. Repentinamente lo azotaron, lo maltrataron, lo golpearon. Como el día de ayer, seguramente los que vinieron, los que estuvieron aquí, escucharon acerca de la muerte de Cristo. Fue un día, fue un fin de semana horrible, espantoso, para todos aquellos que tenían su mirada puesta en Jesús como el Mesías. Eso fue algo terrible. Las mujeres que se presentaron en el sepulcro no lo habían acompañado desde su último momento hasta el día de su muerte. Aquel Jesús que hacía milagros, aquel Jesús que había resucitado a los muertos, aquel Jesús que había enfrentado a los líderes religiosos de aquella época, había muerto y estaba sin vida. Y ellos, al bajarlo de la cruz con sus propias manos, las mujeres dice que lo bajaron, lo habían visto.
Su cuerpo estaba destrozado por el látigo, por las espinas, por los azotes, por los clavos. Su cuerpo estaba destrozado, su costado fue atravesado con una lanza. Ellas vieron sus heridas, vieron las atrocidades cometidas contra el cuerpo viviente del maestro. Y cuando llegan a la tumba, este domingo por la mañana, llegan a la tumba y no lo encuentran, como dicen, no lo encuentran, está vacía la tumba. Ellas se quedan perplejas. Esa palabra perplejas quiere decir más que admiradas, atónitas, impresionadas. Y ahora, ¿qué está sucediendo?, dicen ellas. Ahora, ¿qué está pasando? Ya ni siquiera lo podemos ver a él. ¿Dónde lo habrán puesto? Y empezaron en una angustia. ¿Dónde se lo llevaron? El versículo 5 dice, de Lucas capítulo 24, Lucas 24, el verso 5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Imagínate, bajaron el rostro, tuvieron temor al ver a ver que no había nada en la tumba. Tuvieron temor. ¿Dónde está? Se lo llevaron. Bajaron el rostro a tierra como avergonzados, como las grandes derrotados en Jerusalén. Los discípulos, ¿qué estaba pasando con ellos? Los discípulos de Cristo, ¿quiénes son? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Tomás, Bartolomé. Todos ellos estaban encerrados en un cuarto muy pequeño. Encerrados, temerosos, angustiados. Y Jesús los encuentra más adelante y los halla llenos de dudas, de cobardías, porque ellos decían: es que ya mataron a Jesús, seguimos nosotros, vienen por nosotros. Y estas mujeres habían salido de aquel encierro donde estaban todos y habían ido a buscar al maestro. Fíjate, las mujeres como que más aventadas, como que más valientes que los varones. Y cuando encuentran unos ángeles, y en lugar de manifestar buenas noticias o nuevas, manifiestan lo que tenían en su corazón. Ellas bajaron el rostro a tierra, llenas de temor, llenas de espanto. Pero las palabras que escuchan son estas: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Esas palabras, ellas todavía no las podían entender muy bien. O sea, no les caía el 20. Como que estaban muy sorprendidas. Por ejemplo, cuando una persona, se te muere un familiar, tú sientes un dolor. Tú no sabes ni qué está pasando. Estás como en un estado, no sé, de anestesia, como un estado que no estás en tus cabales. Tú estás llora y llora y llora, y los ojos están nublados y la mente también está nublada, y tú no sabes qué está pasando alrededor de ti. Oye, vino mi tía, vino fulano de tan lejos, ni cuenta me di, dice la persona, porque lo que menos quiere es saber qué pasa alrededor. Ella está hacia sus adentros mirando. Y en el verso 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Estas palabras, no está aquí sino que ha resucitado, son las palabras de mayor gozo y victoria. Pero si somos honestos, amados, para ese momento los discípulos ni siquiera los comprendían. Ellos tardaron en comprender. Ellos decían: es que murió, está muerto, claro que murió. Lo vio una gran multitud, lo atestiguaron varios de sus discípulos. Fue lo más horrible que habían vivido en sus propias vidas. Y hoy, aquel momento, estaban escuchando un tremendo mensaje: no está muerto, está vivo, ha resucitado. Quiero decirte que todas las religiones del mundo, todas sin excepción, excepto cuatro de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. No hay una base histórica para esas religiones. No hay un personaje detrás de ellas. Solo cuatro de todas las religiones que actualmente se profesan en el mundo. Todas las religiones, sin excepción, están basadas en esas ideas de sus fundadores. Solo cuatro de ellas reclaman tener, solo cuatro de ellas, de esas religiones, reclaman tener líder, por así decirlo. Pero solamente una de ellas, el cristianismo,
es la que reclama tener una tumba, pero esa tumba está vacía. Y la tumba de Cristo es famosa porque está vacía. No es un mausoleo. Allá en Israel, allá la gente, los peregrinos, la gente que hace un viaje a Israel, pueden encontrarse ahí en un lugar, una cueva muy, muy pequeña, un lugar con una piedra donde ahí históricamente estuvo el cuerpo sepultado de Cristo Jesús. Pero esa tumba está vacía. Mira, en primer lugar tenemos al judaísmo. De esas cuatro religiones tenemos al judaísmo. El judaísmo es una religión que se fundó y se le reconoce como fundador a Abraham. Abraham, el patriarca Abraham, que es tanto padre de Isaac, pero también es padre reconocido por los islámicos. Entonces Abraham murió aproximadamente en el año 1900 antes de Cristo. Nos dice la Biblia que Abraham compró una parcela, un poquito de tierra en una cueva, la cueva de Macpela en Hebrón, para hacerla el sepulcro de la familia, el lugar que se le conoce así como Hebrón. Ese lugar está situado en Hebrón, es el lugar de la tumba familiar de Abraham. Por ahí tenemos unas fotos. Ahí dice la Biblia que Abraham depositó el cuerpo con mucho dolor de su esposa, su amada Sara. En esa tumba también Jacob y Esaú colocaron a su padre cuando murió en la cueva de Hebrón. En esa tumba el día de hoy es venerada la tumba de Abraham, el fundador de la religión judaica. Sus restos están depositados en aquel lugar y han sido venerados de generación en generación, no solo por los judíos, sino también por los maometanos y por algún tipo de cristianismos que veneran a los muertos. Tenemos otra segunda religión de las más grandes que se llama el budismo, Buda. Según los relatos originales, Buda, él nunca se le atribuyó ninguna cosa semejante como una resurrección. Este efecto, los relatos de aquel tiempo, un libro muy raro por cierto que se llama el Mahapirinibbana Sutta, que habla de su muerte, ellos dicen, cuando Buda murió, murió en esa muerte total en la cual nada queda atrás. O sea, murió bien muerto. Él fundó la religión llamada el budismo. De hecho, la palabra Buda no es un nombre, es un título que quiere decir el iluminado, el santo, el que comprende. De hecho, no solamente ha habido un Buda, ha habido varios Budas. El primer Buda se llamó Gautama Siddhartha o Siddhartha Gautama, por el lugar en el que nació, al norte de la India. Y el día de hoy millones de personas en los países asiáticos reclaman ser de esta religión. Buda murió 480 años antes de Cristo y jamás se ha leído o se ha dicho que ni siquiera que haya resucitado. Y al haber varios Budas, pues tú ya no sabes ni cuál es el verdadero. Tenemos ahí imágenes de Buda. Y hay varios Budas, hay otro Buda que tiene varios brazos y tenemos una imagen, no sé si la puedan poner en toda la pantalla, ese es otro Buda y ese es un gordito que le soba la panza y tiene buena suerte. Ese es otro tipo de Buda. Entonces tenemos también otra religión que se llama el Islam. El Islam, que es una religión, por así decirlo, que
que no evangeliza o no hace prosélitos, o más bien los prosélitos que hace es a través de las guerras o a través de imponer el Islam. ¿Quién fundó el Islam? Lo fundó Mahoma. Fundó lo que se conoce como el Islam. Él murió, Mahoma, y fue sepultado y sigue ahí bajo tierra. Cuando él murió, uno de sus discípulos, con el dolor de su corazón, de ver a su profeta muerto sin vida, comenzó a gritar, sacó su espada, y este hombre se llamaba Omar, y sacó su espada Omar, y con su espada desenvainada dijo: todo aquel que diga que Mahoma está muerto, lo voy a atravesar con mi espada. Y gritaba con toda su fuerza, y gritó y gritó, y decía: Mahoma resucitará. Y gritó y gritó. Y quiero decirte, también Omar murió y está en una tumba. Vamos a poner ahí la tumba que está en Medina, en la Meca. Y todo musulmán tiene que hacer un viaje en su vida a la Meca. Y entonces ahí llegan millones de personas. Y todos ellos saben que ahí está los restos de su fundador en Medina, en la Meca. El 8 de junio del año 632 después de Cristo, este hombre que nació de una familia adinerada en la Meca, allá en el oriente, en donde él se empezó a autodenominar un profeta más de los profetas de la Biblia. Ellos creen en Abraham, ellos creen en profetas como Isaías, como Moisés, creen en profetas como Juan el Bautista, y aún a Jesús lo consideran como uno de los profetas, aunque jamás consideran con toda honestidad las palabras que él dijo. Actualmente millones de personas visitan la tumba de Mahoma o Mohamed allá en la Meca donde él murió. Este hombre cometió un grave error cuando él murió. Cuando él murió no nombró ningún sucesor, y a su muerte fue peleado el liderazgo entre los que eran sus principales discípulos. Pelearon entre ellos, y de ahí vino un gran cisma, una gran división islámica que hasta el día de hoy llega con los sirios. Por eso hay en unos países islámicos hay los sirios, y ahí en ese lugar donde está sepultado, y cada una vez al año o una vez en su vida la gente tiene que hacer un viaje, ahí están los restos de él con su hija favorita, con la que él quiso ser sepultado. Ahí están sus restos hasta el día de hoy. Te repito, cada una de estas grandes religiones fundaron una religión, tienen cientos de seguidores, pero ninguno de ellos habla de un acontecimiento ni siquiera semejante a lo que es la resurrección. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, porque la resurrección de Cristo es la base del cristianismo, porque este hecho es la confiabilidad plena y absoluta a las creencias cristianas. Entonces, si tú eres un cristiano, tienes que entender esta base para que entiendas por qué Jesús no es como cualquier otro de los hombres, sino que él firmó, él selló su vida en la tierra con la resurrección, para dejarnos a todos un hecho que nos admire y que nos atraiga para comprenderlo a él. La cuarta es el cristianismo. Ahora, imagínense esto. Imaginen ustedes por un momento que entre nosotros alguien se levantara y empezara a decir algo por lo más o menos así: ¿saben ustedes que dentro de algunos días me van a apresar, me van a golpear, me van a torturar, me van a crucificar, me van a matar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar? ¿Sabes qué pensaríamos muchos de los presentes? Esta persona está loco, hay que llevarlo ahí al psiquiátrico, porque ya se le zafó un tornillo. O sea, esa aseveración de que me tomarán, de que resucitaré al tercer día, quiero decirte, eso fue exactamente lo que dijo Jesús. En los labios de cualquier mortal se oye como una locura, en los labios de cualquier hombre se oye una locura, pero en los labios de Jesús no, por las obras que le hacía. Entonces, si tú vas a Jerusalén el día de hoy,
Y tú vas a buscar la tumba de Jesús, lo único que vas a encontrar y vas a ver es una sola cueva. Pero no es la cueva de cualquier líder religioso que diga, aquí yace fulano, aquí yace sutano, no. No es cualquier tumba, no es cualquier lugar, es una tumba que está vacía. Ahora, Jesús, déjame decirte, tuvo una tumba. Es importante mencionarlo. Una tumba que se halla en un lugar geográfico, una tumba que hasta el día de hoy recibe a cientos de peregrinos, miles, una tumba que estaba hecha a la falda de un cerro, cavada en una roca junto a un huerto, y hasta el día de hoy usted puede encontrar ese cerro, esa ladera, esa tumba. ¿Estará llena de veladoras esa tumba? ¿Habrá miles de personas que la visitan? Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? La tumba está vacía, Él ha resucitado. Igual que nosotros, igual que las mujeres, los ángeles, lo mismo nos dirían en esta mañana. No busques entre los muertos al que vive, Él vive. Y esa es una realidad que hoy debemos ver y comprender profundamente. Jesús murió efectivamente, pero al tercer día, como lo había dicho, Jesús resucitó y se levantó entre los muertos. Yo quiero comentarte una serie de relatos, pero vamos a ver siete textos que hablan de la declaración de Jesús de que Él moriría y que resucitaría al tercer día. Siete textos, hay muchos más, pero vamos a ver siete y vamos a obviar tiempo. Mateo 16, 21. Es la primera ocasión que Jesús hace referencia a su muerte y a su resurrección. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate, de manera paulatina Jesús lo fue diciendo, le era necesario, dice aquí. Los discípulos, cuando escucharon eso, ¿sabes?, no estaban poniendo atención al mensaje central de Jesús. Él les estaba diciendo, es necesario que yo muera. Es necesario que muera por ustedes, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero también Jesús les decía, pero al tercer día resucitar. Cuando Pedro y todos los apóstoles escuchaban que Jesús iba a morir, algo pasaba en sus mentes. Nunca escucharon o nunca pusieron atención en las palabras que dijo que Él iba a resucitar. Siempre ponían atención en las palabras que decía, voy a morir, me van a matar. Solamente hasta ahí llegaba su idea, su pensamiento. De tal manera que Pedro, cuando escucha que Jesús va a morir, Pedro se adelanta y le dice, Señor, nunca tal cosa te acontezca, Señor. Nunca tal cosa te acontezca que tú vayas a la cruz. Pero no había escuchado que iba a resucitar, que iba a vencer a la muerte. Y entonces Jesús le dice, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo capítulo 17, verso 22. Y yo no sé, pero esa manera de los discípulos de comportarse, muchas veces nos identificamos. Porque a veces nos dicen una cosa o nos dicen una serie de indicaciones y solamente debido a la emoción, debido a lo mejor, no sé, a que estamos distraídos, solamente escuchamos una parte, pero no escuchamos todo. Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, el monte de la transfiguración, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué pasó en ese monte? En ese monte Jesús llama a Pedro, a Jacobo, a Juan, y Jesús dice que delante de ellos se empezó a transfigurar. Su cuerpo, sus vestidos se hicieron más blancos que cualquier lavador no los puede dejar así tan blancos. Se transfiguró, o sea, en otras palabras, se glorificó. Cuando Pedro y Juan vieron eso, ellos cayeron al rostro a tierra, estaban asombrados, espantados. Y Pedro ahí empezó a decirle, Señor,
qué bueno que estemos aquí nosotros. Porque se había aparecido Elías y Moisés al lado de Cristo y ahí estaban platicando con él. Y entonces Pedro le dice: Señor, es bueno que estemos. Vamos a hacer 3 casas de campaña, 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el Padre desde el cielo le dice a Pedro: Pedro, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, en otras palabras, no hay más que oír a Jesús. Cuando Jesús habla, él tiene la última palabra de autoridad. Y entonces ese contexto ahí te, o sea, en otras palabras, fue una experiencia maravillosa. Pero ¿qué le decía Dios? ¿Qué le decía Jesús? Pedro, es necesario que vayamos a predicar el evangelio a otros lugares. Mira, amado, a veces hay experiencias muy hermosas en el, con Cristo, en la oración, en el ayuno, en un retiro. Hay experiencias muy preciosas en la, que nosotros podemos pasar, pero esas experiencias duran un momentito y nos llenan de Dios y nos llenan de bendición para poder salir a predicarle a un mundo que está sufriendo y necesitado y llevarle la palabra del evangelio. Mateo 20 verso 17. Al 19, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Fíjate, le estaba diciendo: resucitaré. Eso es maravilloso. Ninguna persona antes ni después de él se ha atrevido a decir tales palabras. Y Jesús, yo les aseguro algo, lo cumplió al pie de la letra. Y esa es la base de nuestra fe, al Cristo vivo. Nuestra fe está en Jesús, en el Jesús resucitado, para que el poder de su resurrección se manifieste en nuestra vida. Porque dice la Escritura: si el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús, también puede levantar nuestros cuerpos mortales por su Espíritu y por su poder. Sí, amados, porque a veces el cristiano también anda bajo de fuerzas, bajo de pilas. A veces hay angustias, a veces hay situaciones que te pueden deprimir y uno anda así como que, ay, ¿qué está pasando? Pero el mismo Espíritu que levantó a Jesús nos levanta y podemos otra vez estar en pie. Porque creemos en un Dios que está vivo, que Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad, en el momento del gozo, en el momento de la prueba, ahí hay alguien contigo, está el Señor Jesucristo, que no miente. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Qué aseveraciones tan preciosas. Cuando las mujeres llegaron a ungir el cuerpo de Jesús en la tumba, los ángeles que se aparecieron, como leímos, se le aparece a Marta: ve, cuéntale a tus hermanos. Ella sale corriendo, los discípulos están ahí tristes en ese cuarto, temerosos, acongojados. Y una vez más, cuando estamos en un estado así de excitación, en un estado de mucha emoción, la verdad es que a veces la gente ni pone atención a lo que se les dice, ni pone atención a lo que se les dice. Llega María muy contenta, muy sonriente, con mucho gozo en su corazón. Llega corriendo y les dice: hermanos, discípulos de Jesús, vi a Jesús, me habló, se presentó conmigo. Y ellos le dijeron: ajá. O sea, no le creyeron. Ah, María, estás emocionada, quién sabe qué has de haber visto por allá. Y en ese momento, cuando está ella diciéndoles y les está tratando de hacer entender que había visto a Jesús, en ese momento entra Jesús, pero no entró por la puerta, entró por una pared, porque el cuerpo de Jesús ahora era otro, era glorificado. Ese es un gran milagro también. ¿Sabes una cosa? El cuerpo de Jesús tenía las heridas, pero no sangraba. Sus manos estaban atravesadas por los clavos.
Tenía las huellas de los clavos en los pies. Tenía las huellas atravesadas de los clavos en sus manos. Estaban horadadas sus manos, pero el cuerpo no sangraba. Podía comer Jesús. Podían tocarlo, podían palparlo, pero podía atravesar las paredes. Era un cuerpo diferente, glorificado, no corrupción, sino incorruptible. Y en ese momento entra Jesús y todos les reprochó su incredulidad. Pero nunca pusieron atención en lo que él les decía. Lucas 9:20, por favor. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús hablaba de su muerte y de su resurrección. Juan 2, verso 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Sabes cuándo fue este evento? Cuando Jesús llega al templo. Ese templo de Dios, ese templo donde habitó una vez la presencia de Dios. Pero para entonces estaba tan desvirtuado y había tal desorden y había tal corrupción y tal caos, que cuando Jesús llegó y empezó a ver todo ese movimiento, mucho ruido en el templo, mucho desorden, ovejas, cambistas, dinero, la gente distraída comprando, comiendo, vendiendo, traficando, había gente ahí, los cambistas. Los cambistas tenían moneda del templo. Haz de cuenta que la gente llegaba de otros países con dólares, con euros, con pesos, y decían: no tengo. No, si quieres comprar en el templo, necesitas dinero del templo. Pues yo nada más tengo euros, traigo dólares. No te sirven aquí, te los voy a cambiar al 2 por 1. Y se los cambiaba muy caros. Y entonces la gente sacaba sus fajos o así, o sus bolsas de monedas. Ahí está. Y vendían las. Ah, se te olvidaron los palominos. Aquí tengo palominos. Se te olvidaron las ovejas. Aquí tengo ovejas. Y todos les vendían ahí. Cuando Jesús ve todo eso, se indignó. Dijo: ¿qué es esto? Esto es una cueva de ladrones. Y lo sacó. Jesús estaba en contra de todo ese religiosismo, de toda esa vendimia, de toda esa corrupción. Él estaba en contra, porque Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi casa es casa de oración y ustedes le han hecho cueva de ladrones. Al templo, al lugar de reunión, se viene a buscar a Dios. Se viene con un corazón limpio, se viene con un corazón sincero, no con una doble intención, a ver quién vino, a ver quién no vino, a ver si el muchacho me ve o a ver si no me ve. O sea, no se viene a eso, se viene a buscar a Cristo de todo corazón. Y cuando la gente viene a buscar a Cristo, te vas a entender una cosa: el Señor está dispuesto y no tarda en poner su mano sobre ti. Vamos a ver algunas evidencias históricas. Hay un libro que escribió un hombre llamado Josh McDowell. Este hombre, en ese libro lo tenemos ahí una imagen. Este hombre en ese libro dice: al principio del siglo pasado, los racionalistas, a falta de supuestas evidencias, llegaron a decir que Jesús no había existido. No solamente resucitado, sino que no había existido. Que era una invención histórica para convencer a la gente. Y entonces decían que eso era absurdo, que Jesús haya existido. Pero déjame decirte, no solamente está la Biblia que nos dice que Jesús existió. Hay cientos de relatos y evidencias concretísimas. ¿Por qué podemos saber que Napoleón existió? ¿Tú lo viste?
¿Tú estuviste con él? El día de hoy nadie duda que Napoleón existió. ¿Por qué? Por el testimonio. Porque hay un testimonio de esta persona. Bueno, de Jesús no hay uno. Hay cuatro evangelios. Pero además hay personas que escriben, historiadores que ni siquiera fueron discípulos, como Flavio Josefo, un historiador judío, y muchos otros. Hay miles de evidencias científicas. Además, no fue una tumba hecha entre las nubes. Es una tierra concreta. No fue sepultado por ninfas, como en la mitología, como alguna leyenda pudiera decir, sino que son hechos reales y concretos. Y Josefo decía acerca de Jesús, Flavio Josefo, un historiador judío, vivió y murió, y él decía, y dicen que resucitó. Y los cristianos siguen siguiéndolo y existiendo como grupos hasta el día de hoy. O sea, la evidencia histórica de Cristo es mucha. ¿Cuáles son las evidencias, por ejemplo, de la resurrección de Jesús? Número uno, la transformación de los discípulos. Según un doctor, el doctor John Stott, este hombre es un abogado que estudió en la Universidad de Harvard en el año de 1921, murió en el 2011, un inglés, y él tiene un libro, por ahí tenemos una foto de él, de John Stott, y este hombre tiene unos libros y él se hizo especialista en testimonios, o sea, él llegó a ser un juez en una corte, y él al juzgar los casos, era una persona que se hizo especialista en ver si un testigo estaba mintiendo o no estaba mintiendo. Y entonces él, cuando lee la palabra, cuando lee la Biblia, él se da cuenta de que hay una evidencia muy grande, y que la resurrección de Cristo no es un cuento, sino que hubo una transformación en los discípulos como resultado de la resurrección. Por ejemplo, veamos el caso de Tomás. Acuérdense, ustedes a lo mejor no han oído de Tomás esta frase: yo hasta no ver no creer, ¿verdad? Yo como Santo Tomás, hasta no ver no creer. ¿Cuántos se saben esa frase? A lo mejor es hasta tu lema. Bueno, pues déjame decirte quién fue Tomás. Tomás fue un discípulo que se llamaba también el Dídimo. Tomás el Dídimo. El Dídimo quiere decir el gemelo. Es probable que hubiera tenido un mellizo. Él no estuvo presente la primera vez cuando te narraba que María llega y le dice a los discípulos: he visto al Señor. Y después Jesús llega y atraviesa la pared, y no, sino que a la semana siguiente ya Tomás estaba presente. Y sabes, cuando llega Tomás y no ve a Jesús, y los discípulos le empiezan a narrar: es que hemos visto al Señor. Al Señor hemos visto, estuvo aquí con nosotros. Y él decía: hasta que yo no lo vea, no voy a creer. Él decía: yo necesito meter mi mano en su costado, y necesito ver sus pies horadados, y necesito meter mi mano en sus heridas, si no, no puedo creer. Y digo, hasta cierto punto Tomás, pues era como aquellas personas que dice: bueno, para que no me cuenten, yo necesito ver. Y por ese lado, pues le damos un voto. Ahora déjame decirte que legalmente se necesita de dos o tres testigos que testifiquen haber visto algo en un juicio. A veces un solo testigo no sirve. Se necesitan dos o tres. No vale el método científico de que lo observe y lo experimente para lo legal. Para lo legal es diferente. Con dos o tres testigos se hace. Bueno, ahí había muchos testigos. Había más de dos, había 10. Porque Judas ya se había ahorcado. Había 10 testigos. Y no les quería creer. Y
en ese momento está Tomás diciendo: pues yo hasta que no lo vea no creo, yo hasta que no toque su mano, meta mi mano en su costado y también vea sus heridas, yo no voy a creer. Y en ese momento está él hablando, y ¿saben quién está atrás de él? Está Jesús. Imagínate como cuando estás así y está, y de repente los discípulos se quedan viendo, y dice Tomás: se sorprende por mí. No, por el que está atrás de ti, por Jesús. Y entonces Jesús le dice: Tomás, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino sé creyente. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes qué hace Tomás? Cae de rodillas y le dice: Señor mío y Dios mío. Qué precioso, qué maravilloso. Ahora, ¿qué pasó con ese incrédulo Tomás después de este evento de la resurrección? Históricamente se sabe que no solo ese día se doblegó ante Jesús, sino que participó como todos los demás discípulos en todo lo que se llama el libro de los hechos, en la fundación de la iglesia de Jerusalén, y después él decidió irse para Irán y para la India. Y hasta aún el día de hoy, en aquellos lugares, en Irán y en la India, hay templos, hay capillas, y hay una capilla dedicada a Tomás en la que supuestamente está una de sus manos. El atemorizado e incrédulo Tomás fue a predicar en aquel lugar y murió alanceado por los sacerdotes paganos cuando estaban en sus ritos. ¿Cuál fue la transformación de esta vida? Esa persona que no quería creer, esa persona que decía: cuando yo vea a Cristo, si no lo veo no creo. Toda su vida fue transformada en la vida de un cristiano, un guerrero. Y llevó el evangelio a la India, a Irán, ya no como un incrédulo, sino ahora como un creyente, ya no como un cobarde, sino ahora como un hombre lleno de fe y de la gracia de Dios. Esa transformación. Ahora, ¿quién puede morir por una mentira? Bueno, déjame decirte, hay personas que han muerto por una mentira. En el pasado ha habido gente que murió por mentiras, murieron por ideales que ellos los creyeron como verdades, y ellos estaban convencidos de que esas mentiras eran verdades, y estaban convencidos, y entonces ellos dieron su vida. Pero déjame decirte, alguien puede morir por una mentira, pero todavía es peor morir por una mentira y saber tú que esa mentira es así, es falsa, es mentira. Hay gente que ha muerto por una mentira, pero no saben que es una mentira. Pero morir por una mentira y saber que es mentira, y que te estén matando y que te estén torturando, tú dices no. Pero Tomás, él sabía que no era una mentira. Él tocó su costado, vio sus manos, y él fue transformado por la resurrección de Cristo. Otro ejemplo es el de Santiago, el hermano del Señor. ¿Sabías tú que Jesús tuvo más hermanos? Mateo 13:55 lo dice: no están con nosotros sus hermanos y sus hermanas, está Jacobo, está Judas, y uno de ellos se llamaba Santiago, el hermano carnal del Señor. Este, al principio, cuando Jesús estaba en su ministerio, en algunas ocasiones se sintió tentado y se sintió avergonzado por lo que decía Jesús. El evangelio de Marcos narra que fueron toda la familia un día a decirle a Jesús que se regresara a su casa, ya como diciendo: ya deténganlo, está diciendo muchas cosas. Sentía que avergonzaba a la familia, no creían en él, se apartaban de Jesús. En otra ocasión, cuando estaba la fiesta de Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, Santiago y sus hermanos le dijeron: a ver, si quieres que la gente te escuche, pues date a conocer. Así como diciendo: preséntate a ellos. O sea, como diciéndole: ya, mira, ya hiciste pedazos nuestra familia, acaba ya con nuestra reputación familiar. Pero la Biblia marca en el libro de Corintios y da un orden, 1 Corintios 15 del 1 al 3, da un orden
de que Jesús se le apareció a Santiago o a Jacobo. Después de que Jesús resucitó, este hombre todavía no creía en él. ¿Qué fue lo que lo hizo creer en Jesús? La resurrección, que se le apareciera a Cristo. ¿Y sabes cuál fue la transformación de este hombre? Se convirtió en uno de los principales líderes de la primera iglesia cristiana. El opositor, el incrédulo, el que no creía nada. Cuando lo ve resucitado a Jesús, se le aparece y eso es, y es completamente transformado. ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Qué pasó con él? Murió a los 99 años. Él siguió siendo uno de los principales consejeros de la iglesia en Jerusalén. Los sacerdotes le pidieron que hablara con los cristianos, que hablara para que ya no fueran tan fanáticos. Dijeron le van a creer a Santiago. Entonces lo pusieron arriba del templo para que desde arriba les hablara y todos escucharan y lo vieran. Él no iba a negar, sabes, Santiago no iba a negar al Señor. Hizo lo contrario. Cuando estaba ya en la cúspide del templo, les empezó a hablar de amar a Jesús, de serle fiel, de no dudar. Y los judíos se llenaron de celos y de odios y lo aventaron desde la cima del templo y cayó muerto. Y aún ahí, donde cayó, ya estaba muriéndose. Les arengaba y les decía que fueran fieles a Cristo y que nunca se retractaran de Cristo. Y ahí los sacerdotes y los líderes religiosos todavía lo terminaron apaleando con garrotes y palos hasta que le abrieron el cerebro. Y así murió Santiago, un fiel discípulo de Cristo. O sea, la mayor evidencia de la resurrección de Jesús son sus discípulos. Pedro, otro ejemplo. Mira, Pedro negó a Jesús 3 veces. Una mujer le dijo, él también estaba con ellos, habla como ellos. Y Pedro dijo, nunca conocí a este hombre, no conozco a ese hombre. Negó. Y cantó el gallo, otra vez volvió a negar y la última vez hasta juró bajo maldición que no conocía a Cristo. Y cuando él jura, dice que canta el gallo y Pedro llora amargamente desconsolado. No puede ser posible, negué a mi Señor, no puede ser, estaba con los demás discípulos atemorizado, encerrado, ahí estaba él junto a los demás. Pero cuando ve a Cristo resucitado, ese hombre Pedro cambió por completo. Hubo un cambio, una transformación. Él se levanta entre una gran multitud y les predica el libro de los Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo. Pedro da el primer sermón y se convierte en 3,000 personas. Estaba encerrado, predica a la multitud, no quería hablar, pero ahora les exhorta, ahora les reprende. Ese día se convierte la multitud y Pedro fue el primero en levantarse para darle ánimo a todos. ¿Qué ocurrió? Ocurrió una transformación, vio a Cristo resucitado. El cobarde, aquel que negó a Cristo, aquel que una mujer lo atemorizó, ahora estaba lleno de Dios. Ahora estaba completamente transformado. Ya no le importaba arriesgar su vida hasta la muerte. Ya no le importaba hacer cualquier cosa. Ahora él estaba predicando la resurrección. Porque ahora él decía algo: si Cristo resucitó, como lo mataron a él, si a mí me matan, también a mí me va a resucitar. Y esa es la, y esa es una promesa preciosa que tenemos los cristianos. Los cristianos cuando mueren, no mueren, duermen. Duermen en el Señor. O sea, la muerte, déjame decirte que en lugar de ser un dolor o un espanto o un miedo para la gente, para el cristiano es una esperanza. Será pasar el umbral, pasar el túnel frío, pero de aquel lado del río estará el Señor de gloria, esperando a los suyos con los brazos abiertos. La oveja del Señor, venga oveja cansada, venga oveja fatigada, aquí está su Señor esperándolo. Sea algo precioso.
precioso. Algo precioso, amados. Después de esa experiencia, todos se volvieron un gran ejército que transformó el mundo. ¿Sabes qué eran los discípulos? Eran artesanos, eran pescadores, eran cobradores de impuestos, eran del vulgo. Y la palabra del vulgo, cuando dice en el texto griego, es eran tontos, decía. Estos son tontos, o sea, no tienen letras, no tienen estudios, pero hablan también, porque tenían un mensaje para esa generación. Y ese mensaje es el mensaje que el día de hoy se sigue predicando, porque es un mensaje que está basado en el Cristo vivo, en el Cristo poderoso que sigue transformando vidas. Ese es el mensaje. Algunos hechos importantes para seguir comprobando esto. Vamos a ver Ignacio de Antioquía, uno de los primeros discípulos de Cristo, que se llamaban los padres apostólicos. Ignacio de Antioquía, podemos poner una imagen por ahí. Él decía estas palabras: para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo en el siglo segundo, fue uno de los padres de la iglesia. Vivió en el primer siglo. Nos describe el relato igual como lo dice la Biblia. Ignacio de Antioquía, en el segundo siglo, también vio a Jesucristo resucitado. Y sabes, él murió lanzado a las bestias feroces en el Coliseo romano, pero murió con una esperanza viva. Si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el mismo espíritu que puede vivificar mi cuerpo. Justino Mártir, otro de los primeros cristianos, apologistas cristianos. Un apologista es aquel que defiende la fe. Él era un filósofo, un buscador de la verdad. Él decía: no son ideas de un hombre, es Dios mismo que se hizo carne, habló entre los hombres, hizo milagros, muere y resucita para mostrarnos que lo que les enseñó era verdad. Eso es el testimonio. Ahora déjame contarte de uno más reciente. Este hombre se llamó Frank Morrison. Frank Morrison tiene un libro, y ahí lo vamos a poner también una imagen. Y es un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? ¿Quién movió la piedra? Este era un hombre, abogado, joven, incrédulo, y él prometió una cosa a su clase y a sus compañeros: voy a escribir un libro para mostrar la mentira de la resurrección. Y él dijo: con la misma Biblia voy a mostrar a todo el mundo entero las contradicciones del relato de la resurrección de Jesús. Y esa era su idea. Eso fue el reto y el desafío que se lanzó hacia él mismo, y le dijo a sus compañeros: voy a escribir un libro para hablar de las contradicciones de la resurrección de Cristo. Pero déjame decirte que pasaron semanas y pasaron meses, y este hombre estuvo investigando, estuvo leyendo, estuvo estudiando, y él escribió un libro, y es el libro que tenemos ahí. Se llama ¿Quién movió la piedra? Nada más que en este libro, en vez de comprobar que la resurrección fue una mentira compuesta, él escribió un libro para decir: la resurrección fue una gran verdad. ¿Sabes qué pasó con el incrédulo? Cristo Jesús resucitado se le apareció. Se le apareció Cristo Jesús resucitado. Vio la evidencia, analizó las pruebas y dijo: no hay de otra, este hombre murió y resucitó. Y lo conmovió tanto que se hizo un proclamador de la buena noticia del Señor resucitado. Y en lugar de refutar la historia, la firma, el gran sello, pone su sello: amados, Cristo Jesús resucitó. Juan,
El apóstol Juan es otra prueba más. Juan 19:34. Juan es especial en la Biblia porque Juan, a diferencia de los demás discípulos, fue el único que no corrió. Cuando apresaron a Jesús, todos le dejaron. También Juan. Cuando llegó la turba al huerto de Getsemaní, y dice que estaban ahí en el monte de los olivos, y llegó la turba por Jesús, todos dejándole corrieron, empezaron a correr. Pero en el camino sucedió algo con Juan. Cuando iba él corriendo, salvando su vida y dejando a Cristo atrás, él pensó: ¿por qué lo estoy dejando si él no me ha hecho nada? ¿Por qué lo estoy traicionando si él no me ha hecho nada? ¿Cuántas evidencias, cuántas pruebas de su amor me dio? ¿Y sabes qué hizo Juan? Se regresó hasta donde estaba Jesús, y él siguió de cerca toda la crucifixión de Cristo. Él vio la evidencia, él vio todo, vio la muerte. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Qué vemos aquí? Otra tradición, otra traducción de la escritura dice que le traspasó. ¿Qué estaban haciendo los soldados? Estaban verificando que verdaderamente Jesús hubiera muerto. O sea, para que entregaran el cuerpo de Jesús, tenían que entregarlo completamente muerto. A los dos ladrones que estaban junto a Jesús les rompieron las piernas. Agarraron unos mazos de madera así fuertes, gruesos, y le rompieron las piernas, esta parte. Y entonces los hombres que estaban ahí, al no tener fuerza, inmediatamente morían asfixiados, porque ya no podían respirar. Pero cuando llegan a Jesús, lo ven muerto, y le iban a romper las piernas, y le dijeron: no, ya está muerto. Pero un soldado dijo: pues atraviésenlo para verificar que está muerto. Y con la lanza le atraviesan del costado al costado. Con una lanza gruesa le atraviesan a Jesús de lado a lado. Ahora, ¿qué pasó? Salió sangre y agua. Y eso quiere decir que ya la sangre estaba separada del suero de la sangre. Ya no corrían las venas. Ya no corría la sangre por las venas. Verso 35. Y el que lo vio, o sea Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Amado, Juan el apóstol, desde los 17 años hasta los casi 100 años, siguió a Cristo toda su vida. Toda su vida siguió a Cristo. Desde un adolescente. Por eso, si tú eres adolescente, puedes seguir a Cristo desde este mismo momento, hasta el día de tu muerte. Y eso será algo que glorifique a Dios. Y fue su testigo. Y dice que él fue desterrado a la isla de Patmos, y Dios le dio el Apocalipsis, la visión de Apocalipsis, y escribe a las siete iglesias. Vamos a ver la lista de testigos. 1 Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está el propósito por el cual murió Jesús. Cristo murió por nuestros pecados, para que tú ya no vivas en pecados. Hubo alguien que pagó por ti, para que tú ya no tengas que ir al infierno, para que tú ya no tengas que vivir en esa zozobra, en esa angustia, en esa desesperación. Ya Cristo pagó por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Verso 4: y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, a lo que estaba escrito. Y que apareció primero a Cefas, después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Santiago, después otra vez a todos los apóstoles, y decía el apóstol Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y quiero decirte que esta lista no ha terminado, porque así como Pablo era un abortivo y se le apareció a él, a muchos de los presentes, en nuestras vidas se nos ha revelado el Hijo de Dios. A Cefas, a Pedro, a los 11, a más de 500, a Jacobo, a personas, a 500 que se convirtieron en ese gran ejército de Jesús, se convirtieron en testigos presenciales de su resurrección, sellaron con sus vidas, yendo a predicar a todo el mundo, diciendo que Jesús había resucitado. Y podemos hablar de mucha gente que ha dado su vida. Ellos murieron apedreados, murieron alanceados, murieron crucificados, decapitados. ¿Quién muere por una mentira? ¿Sostendría alguien una mentira así? Ellos sabrían si es un cuento, si es un cuento, ellos podrían haber dado su vida. No, amado, el cristianismo no es una filosofía, el cristianismo no es una enseñanza más. El cristianismo es la verdad de Dios, el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, pero ha resucitado. Vamos a ver 1 Corintios 15, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, en vano sería llamarse cristiano si Cristo no resucitó. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él ha resucitado. Juan 10, 18. Mira las palabras de Jesús. Nadie me quita la vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Alguien podría decir lo mismo? ¿Voy a poner mi vida y voy a volverla a tomar? Ni siquiera para el día de mañana la puedes decir. Solo Jesús tiene ese poder para darnos vida y transformarnos. Aleluya. Solo Jesús. Y quiero decirte, una prueba más de la resurrección de Cristo es esta, y quiero que me ponga mucha atención. Jesucristo sigue cambiando vidas, sigue transformando corazones, sigue restaurando familias. Y si Jesús resucitó de los muertos, eso quiere decir varias cosas. Número uno, venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Venció a la muerte Cristo Jesús. Número dos, venció al pecado. El pecado no tiene más poder. Venció al pecado Jesús. Venció con su muerte y con su resurrección. Y número tres, venció al diablo. Todo principado y toda potestad se postra a los pies de Cristo. Aleluya. Y Él sigue cambiando vidas y transformando corazones. ¿Dónde está Jesús hoy? Jesús está entre nosotros. Pero mira, Hechos 7, verso 55. Y con esto vamos a terminar. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús ahora? Jesús está en los cielos, a la diestra del Padre, lleno de poder y de autoridad, sentado a la diestra de Dios, con todo poder y con toda autoridad. Él es Dios verdadero.
La religión, ¿cómo te muestra la religión a Cristo? Te lo muestra crucificado. Ahí en una cruz, ahí está. Que en lugar de pedirle, más bien te da lástima. Que en lugar de pedirle ayuda, más bien parece que necesita ayuda y está diciendo, bájeme de ahí. Quiero decirte, Jesús, sí es cierto, murió. Fue cruel, fue desfigurado. Su espalda estaba llena de costras. Los tendones se le veían parte de los huesos, se ensañaron. Le pusieron una corona de espinas, como el día de ayer lo vieron. Toda la noche lo clavaron en una cruz. Toda una tarde, lo clavaron en una cruz. Lo atravesaron con grandes clavos. Es famoso el Cristo de Iztapalapa, donde va mucha gente y van ahí y ven otra vez ese martirio y ven supuestamente otra vez eso, que realmente no le llega nada. Pero nunca te pueden mostrar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Resucitó, y ese es el milagro más grande, y nos grita a todos un mensaje: te puedo dar nueva vida. Te puedo dar nueva vida. Te puedo dar poder para vencer. Te puedo dar poder para vencer la muerte. Te puedo resucitar en el día postrero. Y te puedo hacer nuevo cada día. Y así como Jesús nos puede resucitar, también puede resucitar esa vida en ti. Porque a lo mejor muchos parece que viven, pero están muertos. El pecado te ha hecho pedazos. La amargura, el sexo, la pornografía, el alcohol, los vicios. Estás totalmente mal, estás totalmente atado. No necesitas una tumba para estar muerto. Ya estás muerto. Ya estás muerto en tus delitos y tus pecados, en tus amarguras, en tus odios, en tus rencores, en tu vacío. Pero Cristo está vivo y Él te puede dar vida si tú te arrepientes. Y Él está en medio de nosotros en este día. Y yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. A que inclines tu rostro. Jesucristo te puede dar vida, porque Él está vivo hoy. El cuerpo de Cristo aún tiene las huellas de los clavos. Su espalda tiene las huellas del látigo. Sus pies tienen las huellas. Son las heridas de Cristo. Están latentes, están ahí, están abiertas sus manos. Pero Él está vivo. Y eso solamente es un testimonio para decir: murió por nuestros pecados, para que tú ya no vivas en ellos, para que tú seas libre. Aleluya. Y Jesús está vivo, y está tan vivo hoy, que Él puede hacer milagros, sanar enfermedades, resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar enfermedades. Él lo puede hacer. Pero lo más hermoso de todo, Él puede dar una vida nueva, una nueva esperanza, rescatarte de la droga, rescatarte de la pornografía, rescatarte de la amargura, rescatarte de ese vacío. Él lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Aleluya. Y en esta tarde vamos a orar. Vamos a orar, porque los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya. Así que, amado, usted necesita vida nueva hoy. Pídesela a Dios. Yo necesito una vida nueva, una nueva vida. Yo he estado esclavo, yo he estado muerto, pero Jesús está vivo. Son palabras vigentes. El cristianismo no es un juego, no depende de una tumba. El cristianismo está dependiendo de Jesús, que está vivo, el líder de los cristianos. Jesús de Nazaret sigue vivo, y Él va delante de nosotros, guiándonos, ayudándonos. Cristo ha resucitado. No busques más entre los muertos al que vive. No busques más entre los muertos al que vive. He aquí que Él va delante de vosotros.
levantó de los muertos. ¿Cuántos de aquí pudiéramos testificar? Si es cierto, a mí también me salvó Jesús. A mí también me restauró. A mí también me dio vida porque yo estaba muerto. Porque yo pensaba que esa vida, pero no, era muerte. Hasta aquí encontré a Jesús y Él me mostró la vida. Porque la vida es Jesús. Porque la vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Gracias, Señor. Si tú estás vivo es por la gracia de Dios. Si tú le has conocido a Él y se te ha revelado Cristo, tú no hiciste nada, todo lo hizo Él. Hoy dale la gloria y la honra. Hoy derrama tu corazón delante de Jesús. Hoy dile: Señor, estoy dispuesto. Así como Pedro, así como Juan, así como Jacobo, así como cada uno de ellos, Señor, estoy dispuesto a donde tú me lleves, Señor, a donde tú me guíes, en el poder de tu resurrección, para dar testimonio de tu gracia y de tu evangelio. Aleluya, amado. Es que cuando sabes que Jesús vive, no te puedes quedar callado, porque eso es lo que este mundo necesita. Así que si tú eres cristiano, alábale, dale gloria a Dios. Ahí en tu lugar, levántate, ponte de pie, dale la gloria a Dios. Y si tú estás muerto, si tú sabes que no has visto a Jesús, tú dile: Señor, abre mis ojos, quiero verte. Quiero verte, Señor. Manifiéstate a mí. Oh Padre, yo te pido, Señor Jesús, así como abriste los ojos a Esteban, así como abriste los ojos al ciego, Señor, hoy, Padre, abre los ojos de ellos para que te vean, Señor. Muéstrate a ellos, Señor, en el poder de tu resurrección, como lo hiciste con Pablo en el camino a Damasco. Hazlo en esta hora, por favor, Señor. Por cada pasillo de este lugar, por cada silla, Señor, pasa. Oye cada oración, Señor. Tú eres el que vienes a resucitar nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra esperanza, aún nuestros sueños, Señor. Tú eres el que puedes venir a resucitarnos, Señor, de una vida sin propósito, de una vida vacía, de una vida inútil, a una vida real y verdadera, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.